aquí estamos ya en el Conacaste, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Han venido a pasear? Sí. ¿De qué escuela eres? De primero. ¿De qué escuela? De primero, de otro grado. Ah, mira qué bien. Bienvenido al ¿Te gusta el Conacaste? No, no. ¿Le ha gustado el Conacaste? Bueno, mira, fíjate que este proyecto, te voy a poner el audio de cómo empezó. Cuando venimos, hace 3 años, tuve que convencer al señor alcalde para hacer uno de los proyectos más ambiciosos, que es que no hay en Santo Tomás, ¿verdad? Y bajamos toda la quebrada, son 11 manzanas de terreno. Tuve que convencer al consejo para que decidiera venir acá, y ellos querían alquilar una casa y yo dije no, casa para qué. Entonces bajamos a esta quebrada y esto de acá, toda esta parte de acá, el barranco. Entonces, todo esto es relleno, entonces. Todo esto es relleno, pero para que tengas idea, acaba de cumplir 3 años y el alcalde jamás creyó. Entonces documentamos todo y los primeros cooperantes empezaron a venir. También empezaron a venir amigos que muy diferentes, ¿verdad? Y siempre, pues este lugar está en una zona muy curiosa. Tiene sus retos haber trabajado acá. Entonces cuando mi amigo, el de la pedrera, manda toda esta piedra, mi hijo es arquitecto y diseña este. ¿Cómo se llama la plaza? Esta es la plaza central, el Conacaste. O sea, aquí se consideró que fuera no un área deportiva, sino un área cultural. El primer recital lo dio la presidenta de UNICEF, Nadine, dio un recital de flauta, y un gran guitarrista clásico también dio su recital. Entonces fue hermoso su inauguración. Han venido los mejores artistas. Bueno, Rust, el caricaturista, ha estado con nosotros. Acaba de estar una delegación de arquitectos colombianos y argentinos, que el proyecto son 11 manzanas de terreno, y el alcalde, que es el punto de partida, ha querido abrir un espacio para la educación artística, no para deporte, ¿verdad? Deporte, estamos muy lejos de esa parte, porque las condiciones del Conacaste son más ambientales. Tenemos, por decreto de país, es una zona protegida, porque aquí termina la cordillera del Bálsamo. Aquí también. No se puede construir más que nada, no se pueden construir deportes, piscinas, nada de eso, porque es la cordillera del Bálsamo, la parte final de la cordillera del Bálsamo es esta. El municipio no lo sabe, pero es un santuario, ¿verdad? Queremos verlo como un santuario. Y las pocas personas que han venido internacionales se llevan la sorpresa, ¿verdad?, de que el espacio es un espacio no para deporte, es para arte, para sensibilidad. Por ejemplo, cada niño, la dinámica es que cada niño ve el árbol y dice una palabra. Y esto ha pasado de que han venido personas de la... Bueno, ha estado toda la asamblea acá, y lo primero que han hecho es abrazar el árbol, ¿verdad? Porque él provoca mucha naturaleza. Entonces a mí me parece que esta es la parte de partida de un proyecto de lo más, espero yo que así sea con los años, ¿verdad? Yo hice, hay una pieza que se va a exponer en República Dominicana que se llama El Quijote, es la Fundación El Quijote de Cervantes. Estamos muchos artistas latinoamericanos, pero yo hice mi versión del Quijote en el Conacaste. Entonces hice la otra parte más hermosa, que me hice enterrado acá. Me dibujé enterrado, ¿verdad? Entendiendo que el método de violencia que vive este país, ¿verdad?, hoy te dejan abandonado, pues. Y en las clases que damos con los niños acá, han sucedido cosas curiosas. Por ejemplo, a nuestra gente joven, las escuelas de acá no se pueden mover para allá, tienen esa bronca, pues.
Pero han sucedido que una de las niñas que fue modelo, que jugó a ser modelo, de repente, es uno de los actos más violentos que suceden en este pueblo, ¿verdad? La dejan enterrada en un lugar baldío, ¿verdad? Y uno de nuestros niños que viene a clase me dice, sí, ahí la dejaron enterrada. Entonces, ese es el grado de violencia que ya lo vemos con naturalidad. Pero la violencia no empieza con... Eso es un acto culminante. La violencia empieza con un gesto de retórica, con una broma mal hecha, ¿verdad? Con un apodo. Ya vas a ver las áreas que hemos trabajado acá. Ahí hay áreas de prevención de violencia, hay áreas del abuso sexual. O sea, aquí pareciera que la sexualidad, aunque hay niños y niñas adolescentes o niños pequeños, la sexualidad está saturada por los medios, ¿verdad? O sea, ya los niños no de la sexualidad hablan con una picardía que ya... Bueno, hay una escuela acá, ¿verdad?, que viene una niña que le da besitos a todos los muchachos, grandes y pequeños. Y esta niña, los códigos que tiene de educación, no son porque ella lo ha decidido, son por los entornos fuertes que estamos llenos, ¿verdad? O sea, hoy en las redes, lo más penoso es que, por ejemplo, acá tenemos por construir un área de fotografía del más alto nivel y un área de escultura. Pero ¿qué ha sucedido? Porque nosotros a los niños tenemos cuidado con el uso de redes, ¿verdad? Explicamos que tenemos que tener un área de tecnología para la educación, ¿verdad? Entonces no estamos jugando a alimentar un proceso que sea mediocre, que sea un producto obsoleto, que no tenga un público comprador, ¿verdad? Estamos tratando de incidir en todas las escuelas. Déjame decirte que son todas las escuelas del municipio que vienen a este proyecto. A ver, te voy a presentar un niño del proyecto. ¿Qué ha aprendido en el Conacaste usted acá? Yo un poco de cosas. Por favor, puede decirle. Dibujo, retratos, cómo hacer un boceto. Ustedes me enseñaron cómo a usar los lápices, porque se usan, usted dijo que se usan así para dibujar. Pero para que queden centrados, tienen que hacerlo así, porque si no, quedan, ¿cómo digamos?, algo raro. ¿Y cuál es el eslogan de Conacaste? Un niño y una niña educados con amor tendrán alas para el futuro. Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Josué David. ¿Qué edad? 12. ¿Qué grado vas? Sexto. Gracias. Y ella es uno... Él es un niño de los... El alcance más o menos de la población estudiantil, más o menos, ¿cuántos anda? Mira, hay un montón, hay 200 niños en el programa. Ok, 200. 200 okay. Niños. ¿Que se les imparte todo tipo de...? Todo lo que tiene que ver con artes visuales. Área de exposición y talleres del Conacaste, un área de obras de arte universal, de producciones de arte universal, que gentilmente nos ha donado la familia de Sherwin Williams, y es como nuestros libros para que nuestros niños hagan copias del artista que bien le parezca. En lo personal, hay obras que seleccioné pedagógicamente pensando en que el niño y la niña que viniera al Conacaste tuviera que ver que son lenguajes muy sencillos. Aquí tenemos una muestra de ello, una obra de la pieza de Diego Rivera, un artista mexicano, y que hay una niña de la escuela Cantón Casitas, Jessica, donde te motivó a hacer la entrevista de los niños que ojalá la hagas. Esta niña es talentosísima, son tres hermanos, los tres están dibujando. Y esto es lo que más nos agrada, incidir en una comunidad que en ningún momento había tenido esta experiencia de dibujar. Y pedagógicamente, pues yo entiendo de que hoy, cuando a tu visita al taller, teníamos de visita niñas de la Escuela Británica, que estas niñas van a ver Museos del Prado, el MoMA en Nueva York, y nosotros, pues gentilmente, le decía yo que nos hemos apropiado de algunas experiencias trayendo reproducciones de arte universal para que los niños y las niñas de Santo Tomás y el público que de tránsito y puedan ver arte universal, ¿verdad? Y, por ejemplo, acá vamos a ver también una obra reproducida por una niña
de la vendedora de flores que representa Mesoamérica, pues Mesoamérica o Latinoamérica ha tenido una naturaleza frondosa. Tengo grandes amigos japoneses que hablan de este país con maravilla y no entienden en su lógica de cultura japonés porque vivimos con acciones violentas y bueno, eso creo que es una de las cosas heredadas por la posguerra, ¿no? Este es un hermoso cuadro de bodegón de la época inglesa, ¿verdad? Ese es lo más hermoso que se tiene en Guanacaste. O volvemos a yo pedí enfáticamente que nos donaran a Vincent Van Gogh porque nadie como él marcó el rompimiento de las artes académicas con una mirada diferente, con manchas fuertes. Entonces vemos acá dos niños que muy amablemente no saben la trascendencia de Vincent Van Gogh, pero tenemos la ronda y los famosos girasoles de Vincent Van Gogh. Panchimalco tiene su antecedente cultural, histórico, ¿no? Pero Santo Tomás, creo que con esta experiencia que vienen a vivir los niños día a día, o tres veces por semana, que tenemos el permiso para que cada profesora o cada escuela mande o delegue a sus niños, pues se nos parece bien. Por ejemplo, esta es una pieza también inglés. Hay un pintor muy destacado que hacía esfumados y que no necesariamente iba a ser la figura estilizada, y nos gusta porque esta pieza la está trabajando una niña que ya se ve su calidad de color, su limpieza. Entonces son los abecedarios básicos, ¿no? Para que nuestros niños, el bodegón, que es un tema que lo pudiéramos trabajar al aire libre, lo trabajamos a partir de una obra, ¿verdad? O Candís, que los niños jamás han conocido acá, porque una de las modalidades que tenemos en el Guanacaste es que tenemos artistas invitados y disciplinas invitados a este proyecto. Vienen cineastas, han venido a hacer teatro, tenemos citas con escritores. Entonces, esto al niño le viene bien, ¿no? Uno de los valores que estamos incidiendo, que cada niño traiga, por ejemplo, hemos pintado en piedra, hemos pintado sobre piscuchas, las hemos volado y hemos visto el valor que le da el dibujo al niño. Por ejemplo, las piscuchas fue un taller hermosísimo, dibujamos y lo que queríamos es que el niño la dejara ir, le demos suficiente hilo, y pasó lo contrario, lo trajo y se lo llevó para su casa. Entonces, vemos que el dibujo ha sido imprescindible para la humanidad. Todo lo que tú vas a ver es reciclaje, desde los zapatos que cada niño trae con flores y de estas estructuras que amablemente nos han dado capacitaciones la empresa de Sherwin y los estamos reutilizando. Cada niño trae una pieza y tenemos como primicia el círculo. No queremos que ningún niño esté de espalda hacia otro y queremos propiciar eso, el tutor o el instructor que esté a cargo del taller, que lo haga de esa manera, integrándose al círculo. ¿Qué simbología tiene para ti el círculo? Bueno, cuando hablas de retorno y de inicio, pues, obviamente quien lo detalló de la manera más coloquial y más teóricamente intelectual fue Octavio Paz. Octavio Paz citaba en un ensayo literario de los más hermosos, todo regresa al principio. Entonces nosotros hemos ocupado, pero como un lenguaje muy propio, que el círculo es la manera, ya lo descubrió Leonardo, el círculo está en toda la naturaleza y nuestras culturas mesoamericanas obviamente descubrieron el valor cero, ¿verdad? Uno de los valores más grandiosos que paulatinamente estamos llevando al niño con toda esta clase de información artística e histórica, que el arte no nos es ajeno. Este es un idioma universal. Si no te vas a Nuevo México o a las culturas primarias de Estados Unidos, si vas a ver a los Hopis haciendo círculos así, y lo irónico es que nunca ocuparon el círculo para el desarrollo, lo hicieron como una cuestión más elemental, más ritualica. Entonces nosotros en el Guanacaste se repite el círculo, acá en los zapatos se repite el círculo, y el método es el círculo siempre, para que no haya más ni menos. Bueno, muchas gracias, Miguel, por todo tu tiempo que nos has dedicado. Es muy valioso para todo el equipo. Sabemos que la comunidad del youtubero salvadoreño le va a interesar, ¿verdad? Y si quieren apadrinar también, en la descripción del video va a haber más información sobre la website, redes sociales, de cómo contactar la Fundación Guanacaste, ¿verdad? Guanacaste Ecocultura, que es un proyecto municipal, está sustentado por instituciones que velan por la educación artística de las niñas. Bueno,
Entonces, amigos, gracias una vez más por su tiempo de apreciación de todo este video reportaje de este proyecto que desde los trazos de la pintura de un reconocido pintor nace un proyecto ecológico educativo.